7N Noticias. Cordial saludo, bienvenidos a 7N Noticias. A continuación veremos el contenido periodístico más destacado de la presente jornada en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. En el plan de choque en el departamento de Boyacá, el que la hace la paga, con el apoyo de la ciudadanía, con el apoyo de toda la red de apoyo en el sector del oriente del departamento de Boyacá, logramos la ubicación y posterior destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Ese laboratorio tenía una capacidad para producir mensualmente una tonelada de cocaína. Se encuentra, se incautan igualmente 2.000 gramos de cocaína, todo un sinnúmero de insumos, todo el andamiaje que está hablado sobre el orden de los 250 millones de pesos. Y es así como a partir de esa información, esa verificación, procedemos a la destrucción de todos esos elementos que forman parte de este gran complejo dedicado a la producción del clorhidrato de cocaína. El día de ayer, el Honorable Consejo Académico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia analizó la situación que se viene teniendo principalmente en las sedes de Tunja y Chiquinquirá. Con base en ello, se decidió la suspensión indefinida de clases, tanto para la sede central como para la sede seccional Chiquinquirá en Tunja, exceptuando la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Estudios a Distancia y los programas de posgrado. Nosotros queremos invitar a los estudiantes, a los docentes y a todas las personas que quieren la universidad a que retomen las actividades académicas y en esos momentos, por supuesto, se realicen los diálogos. Como universidad somos conscientes de la necesidad de luchar por un mayor presupuesto para la universidad pública, en eso estamos comprometidos, pero no creemos que sea necesario bloquear las instalaciones de la universidad o llegar a medidas extremas para propiciar esos diálogos. Revisamos acerca de la agenda en el departamento Boyacá, en la República de Colombia, visibilizamos grandes problemas como la situación de microtráfico que hoy presentan nuestras principales ciudades del departamento Boyacá, como también visibilizamos la necesidad que tenemos de erradicar los cultivos ilícitos que hoy han incrementado en todo el territorio nacional. También le planteamos qué agenda de gobierno hoy se tiene referente a generar canales de acceso para incrementar la productividad y para que todos los empresarios boyacenses puedan generar alianzas privadas para mejorar los canales de comunicación y asimismo mejorar la competitividad y romper esa intermediación que ha afectado tanto la economía del departamento y la economía del país. Estamos con el equipo de asesores expertos en su agenda para Latinoamérica y estos son los canales que necesita Boyacá para no solo soñar, sino construir un Boyacá mejor. Un abrazo para todos. Deben participar en Expo Gamer básicamente porque tenemos el Mundo Code Club, que es un mundo donde los niños pueden interactuar con robótica, desarrollar innovación, ciencia y despertar diferentes temáticas de la neurociencia. Además de eso, tenemos la feria tecnológica más importante con las marcas más reconocidas del país en temas tecnológicos y además de eso es un evento en familia donde van a conocer un poco más a profundidad la historia de los videojuegos en la zona retro y además de eso pueden conocer un poco más a profundidad el gran mundo de los videojuegos que nos daría muchas oportunidades para los jóvenes y para las diferentes familias. En breve seguimos con 7N Noticias. Cotransbol, líneas con Corse Renueva, nuevo parque automotor, nueva imagen corporativa y el mejor servicio para nuestros usuarios. Elegancia, confort y seguridad para darte siempre mil razones para viajar. Compra tu tiquete en www.cotransbol.com. Cotransbol, líneas Concord. Cotransbol, líneas Concord. Mil razones para viajar. Conozca los servicios que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja le ofrece. Venta y recarga de extintores, botiquines, señalización, kit de carreteras, elementos de seguridad industrial, equipos contra incendio y venta de SOAT.
Encuéntrenos en la Avenida Universitaria 5385 o en la calle 22, número 622. Domicilios al 316-695-3843 o al 740-0092. Y no se preocupe por parqueadero, los almacenes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja cuentan con un espacio exclusivo para su comodidad. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja ahora la ve. La felicidad Tunja ahora la ve. La evolución Tunja ahora la ve. La sostenibilidad Tunja ahora la ve. Veolia ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Unicentro te sorprende en este mes de septiembre con la gran feria de licores y acompañantes que tendremos del 21 al 23. Disfruta de la espectacular obra de teatro Enamorados que te hará soñar y alegrar tu corazón el viernes 28 y festeja con nosotros el 11º aniversario de Unicentro Tunja con un espectacular concierto el sábado 29 de septiembre. Unicentro Tunja, cambia tu vida. Continuamos con 7N Noticias. Presentar Movistar eSport, el nuevo canal que estará disponible en la plataforma de Movistar Play. Van a encontrarlo como canal en vivo, como librería, con la posibilidad de tener 24 horas de programación durante 7 días a la semana, dedicado a los juegos electrónicos y a los games. Estarán los mejores campeonatos latinoamericanos y mundiales. Los invito ya a descargar Movistar Play y a disfrutar de Movistar eSport. Diane Chong es una ciudadana de Estados Unidos que ha interpuesto una demanda contra Samsung. ¿El motivo? Su recién adquirido Galaxy Note 9 estalló sin razón aparente. Según cuenta, lo estaba usando y no estaba conectado al cargador y notó que el equipo se comenzaba a sobrecalentar. Por ello decidió guardarlo en su bolsillo y dejarlo descansar, pero una vez dentro del bolso, Diane comenzó a escuchar un sonido extraño que fue seguido de cerca por el teléfono prendiéndose en llamas sin motivo. El humo no se detenía, así que alguien la ayudó y tomando el celular con un paño, lo arrojó a un balde con agua y ahí terminó el problema. Pero ¿qué sucedió? ¿Fue un error de fabricación? ¿De uso? Hasta ahorita no se sabe. Lo que sí se sabe es que seguramente la Corte de los Estados Unidos llegará al fondo de este misterio. Cabe aclarar que por ahora es el único incidente que se ha presentado y realmente no es extraño que un teléfono prenda en llamas cuando no se le da un uso correcto. Por ahora no se sabe realmente si fue esto lo que sucedió, pero por ahora esto trae viejos recuerdos que seguramente la compañía preferiría que no hubiera revivido, como aquel entonces cuando se empezaron a presentar problemas con la batería. Luisito Muñoz, estamos acá de promoción en Boyacá, promocionando mi nueva canción Corazón de Acero. Venimos de un tema muy importante en el año anterior, como lo fue Ángel o Demonio. Ese hombre no te conviene, solo te va a lastimar. Y ahora pues venimos con este nuevo sencillo, Corazón de Acero. ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Si has pagado mal, ya te descubrí. ¿Para qué mentir? Si este corazón ahora es de acero. Ahora es de acero. ¿Para qué sufrir por una ilusión que paga con traición? No sabe pedir perdón, no sabe qué es el amor. Creo que esta relación ha ido demasiado lejos. Cotransbol, líneas con Corse Renueva, nuevo parque automotor, nueva imagen corporativa y el mejor servicio para nuestros usuarios. Elegancia, confort y seguridad, para darte siempre mil razones para viajar. Compra tu tiquete en www.cotransbol.com. Cotransbol, líneas con Cord. Cotransbol, líneas con Cord. Mil razones para viajar. We'll be right back.
El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja, ahora la ve. La felicidad Tunja, ahora la ve. La evolución Tunja, ahora la ve. La sostenibilidad Tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos 7N Noticias.